Nosotros empezamos con el trabajo del crédito en 1995, que partió de la creación de la Cresol, de un sistema de crédito para atendernos a los agricultores brasileños que no tenían acceso a financiamiento. Y de allá para acá desarrollamos mucho desde el punto de vista de tecnología, inclusive. Tecnología en nuestro caso es algo que es. Que tiene un costo muy alto, mucha plata, pero que fuimos adecuando y desarrollando muchas tecnologías para facilitar el acceso al crédito por parte de los agricultores. Es lógico que no tenemos en nuestro cuadro de socios solamente agricultores, tenemos también empresas, personas jurídicas y también personas físicas. Bueno, en estos casi 26, 27 años nos tornamos conocidos en toda Latinoamérica y también en algunos países de la Europa que nos ayudaron cuando empezamos con el crédito. Trabajamos con Copeduc en una fase de diagnóstico para comprender cuáles son los grandes retos de la cooperativa a nivel de flujo de crédito y también a nivel de gestión y uso de datos. Entonces, estos son los dos ejes de actuación del proyecto. Hay un tercer eje que también es el fortalecer la capacidad de la propia Cresol en brindar estos temas de cooperación internacional, de ayudar a otras cooperativas con su experiencia. En el marco del sexto principio de las cooperativas que habla de cooperar entre instituciones cooperativas, surgió este programa conjunto de una cooperación. Sentimos la necesidad de aprovechar este emparejamiento de una cooperativa oferente como Cresol, de sumar todos sus conocimientos y ya el camino recorrido que tienen con sus socios, principalmente en la parte tecnológica. Como atendemos la economía familiar, las microempresas y pequeñas familias que se dedican a cultivos rurales, a rubros ganaderos, microganaderos, nos resulta muy interesante conocer toda la experiencia que tiene Cresol, ver qué tecnologías podemos aplicar para que lo que hoy ya tiene Copeduc pueda ser fortalecido, pueda llegar a más familias, pueda tener una mirada amigable con el medio ambiente, porque Copeduc también está impulsando de forma voluntaria entrar a un sistema de riesgos ambientales y sociales. O sea, ahí está un poco la idea general del proyecto y de las acciones de los productos, con muchos intercambios en Paraguay, también intercambios en Brasil, entre los equipos técnicos, para entonces saber cuáles son los mejores modelos, las mejores metodologías para hacer construir algo o mejorar lo que ya existe.